Hey there, everyone. Um, welcome back. Welcome, guys. Welcome to our last um, class in the first course, in the first module. So, tonight we are going to be wrapping up, finishing all the details that we have to work on um, our platform, on the topics that we have to develop, and basically say farewells for a while. Uh, if you haven't uh, completed everything, Please, 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 please hurry up because you have until midnight to do so. Um, well, it's a pleasure to be here again with you guys and basically for the last time um, for a while. Okay, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión. Eh, bueno, recordarles a todos, ¿verdad? Si de momento todavía tenemos alguna deuda en cuestión de los ejercicios que tenemos que desarrollar o de alguna de las secciones, si no la hemos completado que tenemos hoy sería nuestra última oportunidad para poder aclarar dudas o para también eh, pues completar verdad todos estos ejercicios entonces espero que ya la gran mayoría haya completado el 80% ayer estábamos haciendo verdad un pequeño recorrido por por todos ustedes y aparentemente ya teníamos un gran avance así que espero que hoy ya todos hayan logrado completarlo bueno Um, además de eso, estaremos trabajando esta noche con los últimos temas. Vamos a, a darle ya los toques finales, verdad, a lo que sería eh, pues la clase, el último par de, de temas disponibles. Y pues ya veremos si tenemos algo de tiempo al final para eh, pues poder hablar, verdad, por un momento, acerca de um, las perspectivas, las ideas, lo que nos ha parecido un poco. Eh, lo que ha sido el desarrollo de las clases o los temas, y pues para ustedes, que me imagino que para todos es la primera experiencia que han tenido con Corporativo, pues conocer un poco, ¿verdad? De su apreciación acerca de lo mismo. Y creo que para poder tener tiempo de eso, vamos a iniciar sin, sin tanto preámbulo y pues ya más adelante poder tomarnos, ¿verdad? Un momento para hablar de eso. Pero bueno. Antes de nada, ¿alguna duda que todavía tengan, ¿Alguna, algún detallito que todavía nos haya quedado por ahí suelto o tenemos ya todo básicamente listo? Buenas noches, Tisha. Hey there. Solamente para confirmar, eh, tenemos que hacer el procedimiento otra vez con, con, con recursos humanos para suscribirnos nuevamente al curso sí. eh, que, que le sigue. Sí. A más tardar, no sé si tenemos alguna fecha a más tardar. Eh, sí. Fíjense que honestamente no estoy seguro si existe una fecha límite, pero lo que sí sé es que ya está disponible. O sea, ya ustedes si gustan hacerlo de inmediato, ustedes con sus empresas, verdad, o si es de manera personal, podrían empezar la gestión para poder estar inscritos en el siguiente curso. Pero el siguiente lunes ya tendríamos que presentarnos en el, en, en el siguiente curso, ¿o no? Por lo general existe un periodo de descanso, a veces es una semana. A veces algunos cursos, algunas personas manifiestan que ha habido ocasiones en las que pasan hasta el mes completo sin la clase. Así que no se vayan a sorprender, ¿verdad? Si en el proceso en algún momento ustedes son eh, los que vivan esa, esa situación. Pero para iniciar... Bueno, lo, por lo general, lo principal es que casi nunca hay cursos back to back, o sea, que termina uno y pum, de una inicia el siguiente. Por lo general, el curso se toma una semana y después de esa semana sí ya se da inicio, ¿verdad?, a, a la siguiente sección. Pero, pues, a veces pasa eso otro, que a veces se, se pasa un mes para algunas personas en las cuales, pues, no todos quizás han completado, ¿verdad?, el, el proceso porque se trata de mantener unificados por lo general los grupos. No es que van a ser compañeros todo el tiempo como en la U, pero sí se trata de que, o sea, más o menos las personas con las cuales generan algún nivel de confianza, ¿verdad? Vayan trabajando de manera unida. Ya habrá personas que a veces hagan cambios, puede ser que se muevan al curso de las 9, de 9 a 10 de la noche y pues ahí pueden haber, haber modificaciones, pero por lo general eh, se mantiene, ¿verdad? Como al menos alguno que otro conocido. Pero sí, la, el proceso de inscripción para el siguiente módulo ya está abierto. La fecha, me imaginaría yo, que pues debería ser el día que pues inicie, ¿verdad? Por lo general esa es la fecha que ponen como fecha límite. El único detalle es que de momento no nos han informado directamente cuándo inicia el siguiente. Pero tomemos como punto de partida pues una semana. Eh, y con respecto a, a la... <coughs> complemento de las actividades que, que tenemos por realizar. Eh, uh -huh. A mí solamente me falta el examen final, pero no sé si, si es necesario que, que lo termine ahora, porque me recibí un mensaje ahora de, uh -huh. de uno de los ejecutivos y me dijeron de que estrictamente se tenía que hacer ahora, entonces no sé si lo, de verdad tengo que hacerlo ahora o, o puedo esperar hasta mañana. Recomendaría que lo hicieras hoy, recomendaría, sí, pero pues a veces, o sea, sí hay chancecito, ¿verdad? Pero nunca, nunca he sabido si, si eso de verdad se puede, ya antes me han preguntado lo mismo, y nunca he sabido si eso se vale al final o no, porque el problema es que, pues sí, ¿verdad? Cuando ya termina acá el curso, en muchas ocasiones casi que, no sé, dos, tres días después, se cierran algunos de los grupos de WhatsApp, y ya ustedes, o sea, ajá, no vuelven a saber de mí. Y nunca he tenido grupos repetidos, así que nunca he sabido si eso de verdad puede funcionar. Pero mi recomendación sería, si tienes chance, que lo terminan hoy mismo para no, para no correr el riesgo, ¿verdad? De, 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 pues, ar, de tener problemas más adelante. Así que... Perfecto, Richard, gracias. Ok, you're welcome. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan de momento? No? Bueno, después se quedan con las dudas. Ok, um... Pues si no tenemos dudas, como les decía, vamos a hablar ya de inmediato, ¿verdad? De lo que sería el tema de esta noche y pues vamos a estar tratando, um, primero que nada, what time is it, que ese es como lo, lo principal, ¿sí? Pero además de what time is it, hay otro par de cositas, ¿verdad? Que vamos a, a estar cubriendo. Pero esto, what time is it, esa es la forma más básica que ustedes van a tener para poder consultar por la hora. Siempre que ustedes quieran saber qué hora es, esa será, verdad, su, su arma principal. También ustedes pueden hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo um, podrían preguntar algo así, miren, what's the time? Sí, what's the time? Hey, what's the time? Sí, también eso significa, verdad, qué hora es? What's the time? Eh, pero la forma más más recomendable sería what time is it? Y pues ahora vamos a ver un poco cómo se deberá contestar a esa pregunta. Siempre que alguien me pregunte a mí, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? ¿Qué hora es? Hay diferentes formas en las cuales yo puedo dar la, la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, it's one o'clock. Eso se utiliza el o'clock siempre que nosotros hablamos de las horas exactas, o sea, cuando la hora está, ¿verdad?, que eh, con cero, cero minutos pasados de esa hora como a lo que conocemos en español como en punto, sí, entonces sería o'clock. It's one o'clock, sería para, es la una, o son, depende cómo lo digan ustedes, la una en punto. <coughs> para el resto de las horas, como ya no sabemos los números, ¿verdad? Vamos a poder decir, por ejemplo, three o'clock para las tres de la tarde, four o'clock para las cuatro de la tarde, seven o'clock para las siete. Um, pueden ser en la mañana, pueden ser en la tarde. Eso también depende un poco de cómo lo vayamos a, a mencionar, porque este tipo de pregunta, por lo general, las personas se las van a hacer, ¿verdad? Mientras están con ustedes. O sea, esa es como la forma más, más común en la cual alguien les va a preguntar, ¿what time is it? Entonces, si la persona está con ustedes, no es necesario decirle, It's 1 o'clock a.m. O sea, porque pues él está ahí. Si es la una, la una en punto de la mañana, la persona va a saber que es en la mañana, ¿verdad? Lo que quiere saber simplemente es la hora porque tal vez no tiene ningún aparato o alguna forma de poder conocer la hora. Pero, o sea, si está en el mismo contexto que nosotros, vamos a poder eh, simplemente decir it's one o'clock o dependiendo de la hora que sea. Diferente será el caso cuando sea una persona que nos llama desde otro lugar. Si ¿sí? alguien que nos está llamando de, de fuera eh, y nos pregunte, por ejemplo, What time is it there? Sí, ¿Qué hora es ahí? En ese caso, nosotros podríamos llegar a decir, por ejemplo, um, con especificación, it's one o'clock AM, it's one o'clock PM, o sea, la una en punto de la mañana, una en punto de la, de la tarde, en caso que sea alguien, ¿verdad?, de otro lado. Pero si es alguien que está frente a nosotros, vamos a decirlo solamente con la hora que corresponde. Ok, ¿cómo sería entonces el caso cuando es ya pasado cinco minutos? Esto puede depender, ¿verdad? Eh, si son 6, si son 7, pero el punto importante es que esta sería como la forma más básica en la cual lo vamos a decir. It's 105, eso es cuando sería la 1, 0, ¿sí? la 1 con 5. It's 107 para la 1 con 7, it's 108 para la 1 con 10. Eso solamente vale entre los números o los minutos que están entre la hora en punto y, las, y la hora con 10 minutos. O sea, porque es el único, el único momento en el cual las horas tienen ese cerito ahí en medio, ¿verdad? Entonces, después de la hora, un cero, y después del minuto correspondiente. Ya llegando a, las, a la una con diez, ahí vamos a decir, it's one ten. ¿Sí? One ten, porque ya sería la una diez. It's one ten. O, si no, tenemos esta otra forma. It's 5 after one. Entonces podríamos decir lo mismo, ¿verdad? It's ten... After one. After significa pasados o después. Sí, después sería en este caso, pero lo interpretamos también en español como pasados, porque es la forma que nosotros utilizamos. So it's five after ten significa son cinco pasados de la una o cinco después de la una. Pero eso de después suena raro porque nosotros no lo decimos así. ¿verdad? So it's, it's five after ten. Si fuera el caso del, del ocho, por decir así. La una y la una con ocho. It's eight after after 10 after 1 perdón la 1 sorry la 1 eso sería it's 8 uh, after 1 it's 8 after 1 cuando estaba practicando lo del tense me quedó grabado sería it's 8 after 1 para la 1 con 8 it's 9 after 1 sería la 1 con 9 pero ya llegando a la 1:13 por decir algo sería it's 13 after 1 or it's 1:13 cualquiera de las dos formas va a funcionar okay cuando tenemos la 1 con 15, ahí una vez más podemos decirlo de. Aquí ya sería de tres formas, pero acaso no se nos presentan dos. Podríamos decir, por ejemplo, it's 15 after 1, ¿sí? 15 pasadas de la 1. It's 1 15, que es la forma más básica, it's 1 15, es la 1 15. O si no, también podemos usar los cuartos, así como decimos en español, ah, la 1 y cuarto. Entonces en inglés también. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Sería entonces, es un cuarto pasado de la una. It's a quarter after one. Muy bien. Luego tenemos cuando llegamos a la hora y media. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo se dice la una con veinte, pues sería it's one twenty, ¿verdad? O si no, it's twenty after one. Ahí vamos a, a ir jugando con eso. 120, 20 after 1, dependiendo cuál nos funcione mejor a nosotros. Lo más recomendable por lo general es que use, usemos este, que es el más básico, ¿verdad? Es 120, porque en realidad es el que la mayoría de personas utiliza. Entonces, y en cuestiones como estas, pues es mejor acostumbrarnos quizá a poder facilitar indicaciones, ¿verdad? Como los demás están también ya acostumbrados. Bueno, so it's a quarter after one sería para decir que es un cuarto pasado de la una. It's, uh, three bueno, a quarter es casi como que la forma más, más fácil que ustedes van a usar. Casi nunca decimos, um, como en español a veces, ¿verdad? La una dos cuartos, la una tres cuartos. Casi que no, eso no, no sería, sino que se, solamente se utiliza un cuarto. Puede ser un cuarto pasado de una hora específica o que falta un cuarto para llegar a esa hora. O sea, que faltan 15 minutos para ser más específico. Bueno, cuando llegamos um, a la hora y media, cuando tenemos ya la hora y media, sería It's 130. Esa es la forma más sencilla, 130. Pero también tenemos esta otra, que sería One and a Half, que este será el que quizá vamos a escuchar mucho más a menudo. One sería It's. It's one and a half. It's one and a half. Y esto significa que es la una y media. Directamente, eso es lo que significa. So it's one thirty, la una y treinta. It's one and a half, es la una y media. Half, la palabra half por sí sola, significa mitad. Siempre que ustedes hablen acerca de cualquier cosa que pueda ser dividida en mitades, entonces la pueden eh, conocer o um, pues... Llamar half, ¿sí? Half. Ok, me permiten un momentito nada más. Ok, so it's one and a half, como les estaba diciendo, sería la forma más común para referirse, ¿verdad?, a cuando la hora está en su parte media, cuando hemos cumplido ya los 30 minutos. Bueno, eh. Recordemos siempre, este one no es que todo el tiempo va a ser la una, ¿verdad? Si son las tres y media, ustedes entonces podrán decir fácil: it's three and a half, sí, three and a half. Así que por favor no se vayan a grabar el hecho de que siempre vamos a decir one. Bueno, por otro lado, tenemos también el ejemplo de la hora cuando llega a los 40 minutos, tenemos eh, o pasando en sí de casi que la hora con 35 minutos, ya empezamos a utilizar esta otra proposición. Al principio es after one, ¿sí? Decimos despasados de la una, pero ya pasados de la hora y media o la hora y media con cinco minutos, o sea, la hora con 35, decimos to y la siguiente hora. Sería para, ¿sí? Para la siguiente hora. Podríamos decir, it's 1.40, o sea, es la 1.40. O también podríamos decir, it's 20 to 2. It's 20 to 2. Sería, faltan 20 para las dos. ¿Sí? O son 20 para las dos. O es 20 para las dos. Entonces, one, uh, 140, que sería la forma directa o la forma más sencilla, que sería la 140. O it's 20 to 2. Great. It's 20 to 2. ¿Sí? Um, la siguiente. Otra vez más, aquí si son, eh, qué sé yo, 25 minutos, ustedes pueden decir 25 to 2, si son 25 minutos para las 4, entonces pueden decir 20, 25 to 4, depende, ¿verdad? Eso obviamente siempre va a cambiar dependiendo de la hora que sea y la hora que va a ser también. Um, y esto se vale, ese to the next hour se vale hasta que sea la siguiente hora. O sea, si faltan, por ejemplo, un minuto para la siguiente hora, ustedes pueden decir, it's one to two. ¿Sí? O sea, en lugar de decir, it's one fifty um, nine, pueden decir, it's one to two. Significa que un minuto para las dos. En lugar de decir, it's one fifty eight, la una cincuenta pueden decir, it's two to two. ¿Sí? O sea, dos para las dos. Y así, ¿verdad? Eso no significa que hay un punto en el cual ustedes ya no pueden decir la hora para la otra hora. Y, por último, tenemos otra de las como subdivisiones comunes, que sería el cuarto para, también. Um, que sería, por ejemplo, la 1.45. It's 1.45. That's the regular, like the most common one. It's 1.45. Or, it's a quarter to two. It's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. It's a quarter to two. Ok. ¿Alguna duda que tengamos con estas horas, chicos, chicas? ¿Yes? ¿No? ¿No? Ok. Muy bien. So, here we have another one. It's a.m. or p.m. ¿Sí? La mañana o la noche. Con ustedes ya anteriormente les mencioné las diferentes divisiones. Ya recuerdo que les expliqué también lo que sucede cuando hablamos acerca de evening um, y cuando, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar acerca de nights. Esto, pues, era algo. En esta clase era cuando les iba a mencionar. Eh, todo eso, pero ya anteriormente se los, se los logré explicar. Así que eso ya ahorita no lo vamos a cubrir necesariamente. Sabemos también acerca del dawn, que sería lo de la madrugada. Eh, sabemos el hecho de que morning significa pues el periodo, ¿verdad?, entre alrededor de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y afternoon sería entre la una de la tarde hasta eso de las 5, 6 de la, de la, de la tarde-noche o de la evening. Um, ahora solo vamos a ver más o menos cómo podemos. Tanto escribirlo o diferentes formas en las cuales lo podríamos decir. Sería, por ejemplo, para las 7 de la mañana. Sí, aquí tenemos el ejemplo, incluso o sea, viendo la imagen, ¿verdad?, en cómo se muestra el sol en ese momento o la luna, dependiendo de lo que esté, lo que esté disponible. Tenemos a las 7 de la mañana, it's 7 o'clock in the morning. O ustedes se pueden guardar los o'clock y solo decir, it's 7 in the morning. Si sí, son las 7 de la mañana. 7 o'clock sería cuando están las 7 en punto. It's seven o'clock in the morning. O si no, también pueden decir, it's 7 a.m., las 7 de la mañana. It's 7 a.m. Muy bien. Um, luego tenemos a las, a las 12, es donde se cumple, si bien recordamos, otro ¿verdad? De, los, de, los, de los momentos específicos del día. En este caso sería, it's 12. Or it's 12 o'clock, si son las 12 o las 12 en punto. It's 12, it's 12 o'clock. Si no sería, it's 12 p.m., si son las 12 p.m., it's 12 p.m., or it's noon. It's noon, que se refiere a, es la mediodía o el mediodía. It's noon. Muy bien, en el siguiente caso tenemos acerca de la tarde. It's four o'clock, son las cuatro. En punto, it's four o'clock. Or it's four o'clock in the afternoon. It's four o'clock in the afternoon. Or you can say it's four p.m. It's 4 p.m. Si bien es cierto que existe la capacidad de decirlo, ¿verdad? Sí, si it's 4 p.m. or AM. Por lo general, no se va a escuchar tanto que utilicemos el AM or PM. Como les decía antes, a menos que estemos hablando con alguien que pues en ese momento tal vez esté del otro lado del mundo, porque eh, casi nunca se desarrollan actividades a las 4 de la mañana, ¿verdad? Sí puede ser para las 11 o entre, en horarios entre 9, 11 de la, de la noche. Ahí sí, porque puede existir esa confusión, si, si la actividad de la cual se está hablando se realizó en la mañana o se realizó en la noche. Eso sí. Um, podría llegar a existir, pero cuando hablamos eh, pues de actividades regulares durante el día casi siempre solo decimos at four, at five, at seven, sí, cosas así, porque no necesariamente eh, se realizan tantas actividades, verdad, durante la madrugada. Entonces con esos momentos específicos casi que no vamos a tener mucho mucho problema de tener que decir todo el tiempo Um, we went there at 4 p.m. or 4 in the afternoon, sino que por lo general sería at 4. Yeah, we, we have a game at 4. Casi nadie creo que vaya a estar jugando eh, a las 4 de la mañana o de la madrugada. Entonces, por eso, es que por cuestión un poco de costumbre, casi no se va a utilizar ¿verdad? el p.m. or a.m. Okay, moving on. We have for the evening, we have it 7 or it's 7 o'clock. O it's seven in the evening. O si no, también it's seven PM, que esa sería ya la otra forma, ¿verdad? Bueno, para hablar acerca de las cosas ya en la noche, que eso es otra de las cosas que les decía yo, que ya les había explicado, ¿verdad? Que pasando de las diez es cuando ya vamos a utilizar night, o sea, nos vamos a referir directamente a ese periodo como night. Todo el periodo oscuro en un día es conocido como night, pero... Cuando estamos hablando de saludos, cuando estamos hablando pues, de dar una hora específica, eh, vamos a decir night a partir de las 10, ¿sí? entre las 10 y las 12. La costumbre está que igual para la madrugada se dice night, pero si ustedes quieren ser correctos, también pueden utilizar la palabra, ¿verdad?, de dawn, que era la palabra que se refiere a la madrugada. Pero eh, vamos a decir, por ejemplo... It's 10 o'clock, or it's 10 o'clock at night, or it's 10 at night. Cualquiera de esas formas podría ser para referirse a algo que sucede a las 10 de la noche. Or also, it's 10 p.m. Sería también son las 10 p.m. Por último, tenemos it's 12. It's 12 o'clock at night, or it's 12 a.m., or the last one, it's midnight. Sí, midnight. Recordar dos cositas. El midnight, por lo general, vamos a utilizar, eh, vamos a referirnos a midnight cuando sea exactamente durante ese momento de las 12 de la noche, en la transición de un día a otro. El noon, por otro lado, el noon sí es mucho más común que se pueda usar, ¿verdad? Para toda esa hora comprendida entre las 12 pm y la una pm. En cambio, midnight... Casi siempre, cuando hablamos de midnight, hablamos de ese momento en el cual un día pasa de ser um, o, deja, o deja de ser y pasa a ser un día nuevo. Eh, pocas personas van a decir, ¿verdad?, que algo sucede durante midnight si eso sucedió a las 12 y 30 de la madrugada. Eso ya van a explicar directamente y van a decir, oh, ya, yeah, it was at 12:30 a.m. Sí, at 12:30 a.m. O well, 12:30 at night porque casi nadie va a referirse como a 12:30 at midnight, um, porque en sí, o sea, es como ya lo común, ¿verdad? Que midnight solo se utiliza para ese segundito en el cual un día deja de ser y pasa a ser uno nuevo. Ok, ¿dudas o preguntas que puedan surgir de, de esta sección? Looks like nothing. Ok, so aquí tenemos una pequeña actividad. En este caso, lo que lo que estoy o lo que quisiera que logramos hacer es hacer una trans, transfusión. Tenemos, por ejemplo, it's 8 in the morning, pero cómo se escribiría esto utilizando los números. Los números, por ejemplo, tenemos it's, it's 3 a.m., sí, 3 a.m., solo ponemos el número y luego, ¿verdad?, ya el momento en el cual eso se está desarrollando. So, it's 3 a.m. ¿cómo se podría escribir una cosa similar a esta para el it's eight in the morning? ¿Cómo creen ustedes que podría ser, Omar? It's eight a.m. It's eight a.m. Very good. Eight uh, a.m. Muy bien, it's eight a.m. Um, Cristina, ¿cómo tendríamos que escribir en, le en números it's midnight? It's uh, it's las 12. I am mm -hmm. 12. I am, I, I am? 12. am. Mm -hmm. It's 12. am very good. It's 12. am. Como sería para it's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Um, Lorena, como podríamos escribir esta? It's, it's 3 o'clock. Good evening. Hey, good evening. Eh, sería. Here 3. Uh -huh. Sería. PM o será. Ya, yeah, PM. Recordamos uh -huh. lo que les decía, ¿verdad? Pocas actividades se desarrollan durante la mañana, uh -huh. entonces por costumbre solo decimos it's 3 o'clock o cuando decimos it's 3 o'clock nos referimos por lo general a las 3 de la tarde. Si fuese algo que sucedió en la mañana, ahí sí ya vamos a explicar, ¿verdad? Que fue algo que pues, tomó lugar durante la madrugada. Muy bien. Stephanie, ahora, haciéndolo el caso contrario, ¿cómo quedaría para It's 3 a.m. escribirlo con letras? O sea, como dando una explicación un poquito más allá. Good evening. Hey, good evening. Eh, sería It's 3 in the morning. Very good, It's 3... In the morning. In the morning. Mm -hmm. It's three in the morning. That will be for 3 a.m. What about it's 6 p.m.? Uh, Erika, ¿cómo sería? It's 6 p.m. Good evening. Hey, good evening. Sería uh, it's six. Mm -hmm. In the evening. Very good. It's six. Oh, bueno, vamos a escribirlo, perdón. It's six. It's six. Uh -huh. In the evening. Very good. Six in the evening. What about four? For four, um Gabriela, ¿cómo sería para four? It's 4 p.m. ¿Cómo lo tendríamos que transferir esto a, a letras nada más? Good night. Hi, good night. Mm, it's 4 mm -hmm. In, no sé muy bien qué día ir. Bueno, como sería PM sería in the after afternoon. Afternoon. Afternoon, okay. Yeah, it's 4 in the afternoon. Sí, son okay. las 4 eh, de, de la tarde. tarde. Mhm. Mm Amber, how will it be for it's 12 pm? It's 12 pm. It's It's noon. Very good. Yeah. It's noon. It's noon. Entonces esa sería, ¿verdad? La forma en la cual ustedes podrían hacer ese tipo de cambios, esas transferencias de un formato al otro. O sea, escribir, por ejemplo, de letras a números o de números a letras en el caso que estemos hablando acerca de, um, pues... Las horas, ¿verdad? Eso se utiliza mayormente solo para horas, no vamos a hacer este tipo de cambios con otro tipo de cosas como con cuestiones matemáticas o así, o números de teléfono, pero con las horas sí va a ser bastante común que, que realicemos estos cambios. Um, dime, Omar. Fisher, ¿hasta qué hora dijo que llegaba la, la, el afternoon? El afternoon lo entendemos casi siempre. Hasta las 5, o sea, todo aquello que es comprendido durante la hora de las 5, eh, todavía va a ser afternoon. Pero ya pasando, a, llegando a las 6, ahí sí ya comenzamos a llamarlo como evening. Así Thank que, you, very good, you're welcome. De entre las 6 y las 10 es el periodo, ¿verdad? de evening. Algunas otras personas a veces lo interpretan entre las 7 y las 10, pero... Eh, por lo general lo vamos a ver entre las seis. o sea ya pasando las seis cuando el sol ya se está ocultando, ya muchas personas en invitaciones o en eventos ya invitan verdad para el evening. Sí eso se, eso se ve bastante cuando o sea ustedes verdad pues tienen ese tipo de acercamiento, cuando saben acerca de, de pues, diferentes actividades que se pueden realizar. Eh, por ejemplo en las iglesias, a veces aparece o, o vemos ese tipo de boletines, en los cuales tenemos esa información que dice, por ejemplo, The mass for this next Thursday evening is at 6:30, por decir algo. Entonces ya dice evening a las 6:30. Así que por eso ya es considerada, ¿verdad?, una, una evening. Bueno, esto lo vamos a pasar por ahorita y vamos a hablar acerca de uno de los temas que teníamos el día de ayer, que era lo de las activities. Estábamos desarrollando esta actividad, la de los audios, que a algunos nos estaba generando problemas y pues es de hecho eh, una lista de las actividades más comunes cuando hablamos acerca de activities o de actividades por lo general estas van a ser verbos sí o sea porque pues el verbo es en sí la función que, que cumple verdad en cuanto a cuestiones gramaticales o su función en el idioma es esa específicamente expresar actividades ahora bien lo que es diferente eh, sería el hecho de que alguien cuando está desarrollando la actividad, no necesariamente lo vamos a, es a escribir en inglés, así como lo tenemos aquí. Si ustedes se fijan, hay una pequeña diferencia eh, entre la opción o la oración que tenemos de ejemplo y lo que tenemos acá como la actividad. ¿sí? ¿Qué significa esto, por ejemplo? Todas estas actividades están en su tiempo estable. Vamos a llamarlo. O sea, simplemente es como el nombre que estas actividades reciben. Play tennis se refiere a que una persona juega tenis, pero no significa que esa persona está jugando tenis en este momento. Ride a bike, se refiere a que alguien, ¿verdad?, monta una bicicleta. Run se refiere a que alguien corre. Swim, pues alguien nada. Um, take a walk. Alguien toma una caminata. O va por una caminata. Dance significa que alguien baila. O algunas personas bailan. Drive es que alguien eh, maneja o conduce. Go to the movies, alguien va a, a, al cine. Shop es que alguien compra. Read es que alguien lee. Study es que alguien estudia. Y watch TV es que alguien ve televisión. Pero para eh, referirnos a la acción mientras esta está siendo desarrollada, existe una función que se llama participio. En los participios, lo que hacemos es que vamos a generar una serie de cambios, no todos son iguales, porque la verdad no todos son iguales, pero generamos unos cambios en los que eh, tenemos la oportunidad de expresar que esas actividades están siendo desarrolladas. Por ejemplo, para play sería playing, es bastante sencillo. Play, just playing. Pero algunas otras tienen cambios más radicales. Para ride, no vamos a dejar la E, sino que para ride. Vamos a escribirlo de esta forma. Riding. ¿Sí? Riding. Cuando alguien está montando la bicicleta, no decimos, oh, he's ride a bike. No, decimos, he is riding a bike. Riding a bike. Por ejemplo, para run, ya que esta es una, es una palabra corta y solamente tiene tres, tres letritas, esta se ve afectada todavía más. Esta sería running. ¿Sí? Running. Vamos a duplicar la letra N y luego agregamos eh, la parte que sería como de la fórmula de el ING. ¿Algo similar sucede? ¿Sí, Cristina? Sí, en el caso de, de Rain, siempre que termine en E, se va a omitir o es, son, es por ejemplo, única excepción o dos excepciones. Eh, siempre que las palabras terminan en E, en inglés saben que existe eso que es raro, eh, igual a cómo funciona la H en español, que la E al final de una palabra básicamente es omitida siempre. O sea, siempre que una palabra termina en E, esa, esa E va a ser afectada. Si es un verbo, ¿verdad? Si es un verbo, va a ser afectada, siempre va a ser reemplazada, ya sea por una, una... IES en el caso de los verbos cuando vamos a hablar en tercera persona un ING en el caso pues de cuando estamos hablando de participio entonces pero las es siempre en inglés van a ser tanto mudas como también um, va a ser eh, suple suple suplantada por otra palabra porque si sí, las es al final si ustedes se fijan eh, son contadas las ocasiones en las cuales las e llegan a sonar por ejemplo acá cuando hablamos de verbos, sí tienen esa función, ¿verdad? Que sí, más o menos, se, 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 se usan las es. Pero si hablamos de nombres que llevan e al final, esa e casi nunca suena. Sí, o sea, alguien, por ejemplo, que, se, que tenga. Um, bueno, una persona que se llame Marce en inglés, es probable que le vayan a decir solo Mark. Mark, hasta la, hasta la C llegaría. Porque por algún motivo la e en inglés cuando está al final de las palabras casi que no es tan importante y a la hora de pronunciarla pues es incluso peor que no no se utiliza casi que para nada ok aquí por ejemplo para el take en el caso sí perdón Cristina dígame sí es la única vocal las es otras la... cuatro sí, sí o... se toman en cuenta las otras o sea... vocales sí funcionan como como deberían pero la e es la única que es como la h verdad en español en inglés la H tiene una fuerza bastante grande, o sea suena como el sonido de la J que nosotros tenemos, um, pero la E es la que la que se quedó con ese con ese rol, verdad, de ser muda. Pero específicamente cuando está al final, okay, si la encontramos en el medio, la E de hecho es la más complicada, <laughs> porque cuando está en el medio la E a veces suena como la E que conocemos nosotros, a veces suena como I, como es el el sonido que ella emite generalmente en inglés, y a veces suena como una mezcla extraña. Así que, eh, pues la E sí va, va a ser, ¿verdad? Una complejidad para poder um, comprenderla completamente. ¿Y cuándo se duplica la letra? La letra se duplica en caso siempre que exista una consonante, vocal, consonante. Eso se ve en inglés o en inglés lo, lo, lo escribimos de esta forma. CBC. Consonant, vowel, consonant. Sí. Siempre que haya un CBC al final de una palabra, por ejemplo, acá eh, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el sonido de la P, o sea, y eso conste, no significa que es en escritura nada más. Y esa es otra de las cosas raras que uno tiene que memorizar: que eso no es en escritura nada más, sino que en sonido. Sí. En sonido es que va a aplicar esa, esa función. Por ejemplo, aquí. La P es una, una letra activa de, este, de esta oración o de esta, de esta actividad. Por lo tanto, a pesar que haya un CBC, o sea, un Consonant Bibles Consonant, no se va perdón, a tener que duplicar. Pero el caso de SWIM, la U y la I son unidas como un mismo sonido. En cuestión de fonética, se representan como un mismo sonido. Por eso mismo, o sea, sería el, el, el sonido wí, wí. y por eso solamente se cuenta el S del principio, el wí de medio y el M al final. Entonces ahí se forma ya el CBC. Entonces sería swim, y por eso swim sí se va a duplicar a swimming. Pero ese es el único que es así. El resto, el resto de las palabras serán palabritas cortas así como esta. Sí, palabritas cortas como run son las que van a tener que sufrir ese, ese cambio de el, el, la duplicación eh, de, de su consonante, de su consonante final, conste. Otra que tiene eso, por ejemplo, es el es shop. Si ustedes se han fijado, en shopping tiene dos Ps. ¿Por qué? Porque la S y la H forman una sola, un sonido eh, ¿qué? consonántico entre las dos solamente un sonido consonántico entre las dos, a pesar que sean dos consonantes, pero shh, es un solo sonido, no hay dos sonidos ahí, entonces ahí se forma un CVC otra vez. Entonces sería shopping con doble P, ahorita lo voy a poner acá. Vamos a ver. Ok, uh, it would be like this. Sí, ahí entonces lo que sucede es eso, ¿verdad? Es en cuestión de sonidos, no necesariamente de escritura. Porque ustedes puedan decir, o sea, como que consonante, vocal, consonante, si aquí hay dos consonantes al principio. Sí es cierto, hay dos consonantes, pero estas dos consonantes emiten un solo sonido, así como esta consonante y esta vocal emiten un solo sonido. O sea, es el sonido Wii. Y ahí es donde, donde se ve lo, lo medio extraño, ¿verdad? Porque no necesariamente tendríamos que mezclarlas, pero pues en inglés sí se hace y por eso swimming queda con esa doble M y eso es una de las cosas que a muchos a veces les causa problemas, que se les olvida, que swimming, o, o sí swimming es el único, eh, tiene esa doble m. pero por eso mismo es que sucede, por ese, ese cambio, esa transformación, esa conjunción de sonidos, y ahí tenemos, verdad, el, el caso de la repetición de la, de la última consonante. ok, vamos a ver para la siguiente, para alguien que está conduciendo, sería, Driving, sí, driving. That is basically what you do when you manejas. Cuando alguien está manejando, entonces decimos driving, porque en, si en ese momento la persona está realizando esa actividad, um, por ejemplo, si alguien está yendo a las, al, al, al cine, sería going, going to the movies, no go to the movies, no goes to the movies, sino going to the movies, porque esa persona en ese momento está yendo al cine, ¿verdad? Eh, para leer, por ejemplo, cuando alguien está leyendo en ese momento, yo estoy viendo a la persona que tiene un libro, tiene el periódico eh, consigo, sería reading, reading, sí, reading. Otro de los cambios que van a existir y que este también es uno que aplica para los verbos eh, en sus tiempos eh, o en la forma de tercera persona, cuando hablamos de tercera persona, recordamos que es cuando hablamos de él o ella, ¿verdad? Eh, sería para study study quedaría, bueno, oh, perdón, study no, study no es el que no cambia, study quedaría así, miren, starting, cuando es para tercera persona, si recordamos, esta se ve reemplazada, la Y, por una I latina, una E y una S, pero en el caso de los participios, no, los participios que terminan con Y, solamente agregan la I latina, la N y la G, entonces esa es, un, es una diferencia que puede haber eh, entre los verbos en tercera persona y los verbos en participio. Y por último, tenemos el watch, que quedaría como watching nada más. Watching. Watching, que creo que sería uno de los, de los verbos que utilizamos bastante a menudo para hablar acerca pues que alguien está viendo la, ya sea una, la televisión o una película o una serie, ver, pero todo eso lo podemos e expresar con watching. Así que... Todos los verbos que ustedes conozcan, obviamente que representan una actividad, eh, van a tener que sufrir este cambio cuando las personas que las están eh, realizando en ese momento se encuentran, ¿verdad? Activamente haciendo eso. Si ustedes ven que alguien está como, hmm", lo ven, ven pensativo acerca de algo que le dijeron, en ese caso, aunque no esté realizando ninguna actividad física, la persona sí está thinking. Sí, thinking, que sería una de las únicas, de hecho, de los verbos que no son, eh, que no representan movimiento del cuerpo o realización de actividades físicas, eh, sí puede ser considerado como un verbo de participación, el thinking, o sea, porque es algo que alguien hace con su mente, pero es uno de los únicos que que va a caer dentro de esa categoría también. Ámbar, tenías una duda? Sí. Eh, quería saber si me puede volver a explicar el de study. Ok, sí, claro. Eh, lo que pasa es que en verbos regulares para hablar en tiempo presente, ¿verdad? De terceras personas, con study, cuando decimos study, um, por ejemplo, si yo digo I am studying, estoy diciendo que estoy estudiando. Pero si yo digo I study, yo estudio, se quedaría el verbo de forma regular, ¿verdad? Si yo digo you study, tú estudias, Igual se quedaría el, el verbo así, tal y como es. Pero si yo quiero decir él o ella estudia, tendría que decir he o she studies. Entonces, él o ella estudia cambia en esta forma, que la Y es reemplazada por una I latina, una E y una S. Y eso pasa con todos los verbos que terminan con, I, con Y. En el caso de um, los verbos, o sea, en tercera persona, en presente. O sea, solo cuando yo hablo acerca de algo que una persona hace, no que está haciéndolo en este momento, sino que lo hace, ¿verdad? En algún momento de, del presente, esa persona lo hace. El presente, por lo general, se utiliza para hablar acerca de rutinas. Entonces, si yo estoy diciendo que es parte de la vida de alguien estudiar, y si es una tercera persona, ahí yo digo studies, ¿sí? Yo podría decir Erika studies English. Entonces, sería que Erika estudia inglés. Pero no significa que ahorita lo está haciendo. Si ahorita Erika lo estuviese haciendo y ahí es donde está el cambio, no va a necesitar ser reemplazada la Y. Todos los verbos, cuando hablamos en tiempo participio, o sea, que es cuando alguien está realizando la actividad en ese momento, um, no van a necesitar que se realice, ¿verdad? El cambio de, um, de letra o la reemplaz el reemplazamiento de la letra Y por una Y latina. Sino que se va a quedar el verbo tal y como era y se le agrega nada más el ing. Entonces no se va a ver, ¿verdad? Ese, ese cambio. Lo que sí es que la pronunciación pues va a ser casi que igual, o sea, no vamos a tener que, que cambiarle eh, o hacer una, una i un tanto más larga, sino que lo único que vamos a hacer es, obviamente, agregar el sonido de ing al final, ¿verdad? Starting, starting. Pero no es que vamos a decir estarín por decir así, o sea, porque ya que tenemos una Y e y una I e latina, la I e tiene que ser más larga. No necesariamente, sino que lo podemos dejar hasta, sola, hasta solo el sonido estarín. Ok. Um, Creo que Cristina también tenía una duda. O ya se nos fue. No, Aquí estoy. Este. En pasado, ¿cómo sería? En pasado, depende del de tipo de verbo. Recordemos que en algún momento también les mencioné, ¿verdad?, que existen verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian en formas súper raras para cada uno. Pero cuando hablamos acerca de los verbos regulares, por ejemplo, study, sería studied. Ahí sí, una vez más, vemos el hecho de que la Y se va a ver reemplazada. Se va a reemplazar la Y y luego se le agrega ED, que es la forma... Para los verbos regulares en pasado. Sí. Para los regulares es así. Pero, por ejemplo, luego tenemos verbos como uh, read, que en pasado se pronuncia red. Se pronuncia red, pero se escribe exactamente igual. O sea, se escribe a sí mismo, pero se pronuncia red en pasado. Sí. I read that book last night. Sería yo leí ese libro anoche. Uh, luego tenemos otros verbos como el caso de take que en pasado, take, sería took, took, sí, took, I took a walk with you, caminé contigo o fui a caminar contigo, eso sería en pasado, entonces este verbo es otro de los verbos irregulares, no hay tantos, de hecho hay, hay listas por todos lados en internet de los verbos irregulares, pero los verbos irregulares tienen esa peculiaridad, que ellos cambian cada uno su estilo, o sea, no, no siguen ninguna regla. Los verbos regulares, por otro lado, aquí tenemos en el caso específico: tenemos um, uno, dos, tres, cuatro, uh, cinco, seis. Seis verbos eh, regulares. El resto de estos son uh, verbos irregulares. Pero eso es lo que sucede: que los verbos regulares solamente van a terminar. Siempre con una ed, en cambio, de los irregulares van a tener unos cambios completamente um, distintos, podrían verse. Por ejemplo, el caso del verbo be, que es el más común. O sea, en, en, en presente sería is o puede ser am o puede ser are. En pasado, ese verbo se escribe como was o were. No existe ninguna relación entre ninguna de las formas y mucho menos existe relación. Con la forma más básica del verbo que es be. O sea, el be se transforma en is, en are, en are, sorry, en is, en am, en are. Y en pasado sería was, and where, Pero su forma básica es be. Entonces, eso es lo que pasa con los con muchos verbos. Vaya, por ejemplo, uno que es un, un, un tanto fácil es run. Run en pasado es run. Sí, run. O sea, con una A en lugar de una, de una U. Run sería run. Pero. Eh, pues eso va, va a depender, ¿verdad? De cada, de cada uno de los. Por ejemplo, ride sería road. Sí, road. Así que los verbos irregulares, o sea, tienen eso, que ninguno va a cambiar a su forma, pero los verbos regulares sí, tienen esa regla en la cual la, la Y latina, perdón, la Y es al igual que en el tiempo presente, solamente suplantada por una Y latina y luego se agrega una ED de al final. Ok. Complejo, yo sé, enredado, cierto, um, pero pues es algo que sucede. Bueno, esta era la última actividad. Esa solamente era un, un pequeño, unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos I'm driving home. Significa pues que estoy manejando a casa. Sí, en este momento lo estoy haciendo. Um, we can say Juliana is watching TV with her son. Sí, Juliana está viendo te televisión con su hijo. Ana and Sofia are reading two books. Ana y Sofía están leyendo dos libros. He is riding a bike to work. Él está montando la bicicleta um, al trabajo. Ana Yancy is walking with her dog. Ana Yancy está caminando con su perro. En este momento lo está haciendo, entonces yo digo walking. Carlos is studying for his Spanish class. Carlos está estudiando para su clase de español. Pablo is shopping in the market. Pablo está comprando en el mercado. And then we have, I am dancing at home. Say, I am dancing at home. Estoy bailando en casa. Elvis is going to the movies with his mom. Sería, Elvis está yendo al cine con su mamá. Aquí es una cosa que... Sí, dime mamá. surgió la duda ahí en la penúltima en en oración. I am dancing at home. ¿Qué, qué diferencia hay si uso el, artic, el, el artículo A o, o, o uso.? Esas se team. llaman preposiciones, estas. Ah, preposiciones. Sí, ¿no? preposiciones. Eh, las preposiciones lo que nos ayudan es a identificar, ¿verdad? Ya sea el lugar o el momento en el cual algo, tomó, algo sucedió. Eh, la diferencia mayor que existe. Para utilizar at es que at es mucho más específico. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que at también se utiliza con algunos lugares. O sea, de manera general se utiliza con algunos lugares. At se utiliza con home, se utiliza con school, ¿sí? se utiliza con work y también tiene tiende a utilizarse con church. Esos serían como los lugares más comunes en los cuales tú puedes decir, at, uh, no, sería al revés. Um, puedes decir at school, porque es un lugar donde las personas están muy a menudo. Ahora, cuando tú dices in my house, porque esa sería la forma de decirlo para usar in, sería in my house, no puedes decir in my home, sino que in my house, um, estarías diciendo que estás bailando, ¿verdad?, dentro de tu casa. O sea, tienes que estar dentro. De las paredes de tu casa y ese es el detalle con in. En cambio, at es más específico a la hora de mencionar el lugar, pero no es tan específico con el lugar exacto en el cual estás. O sea, me refiero a que cuando dices in, debes estar dentro de las cuatro paredes para que estés en tu casa, pero con at puedes estar en el patio. ¿sí? Entonces, cuando utilizamos at es mayormente. Cuando hablamos de lugares a los cuales vamos con frecuencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, en esos lugares a los cuales vamos con frecuencia, puede ser que nosotros, si alguien te pregunta, por decir algo, ¿Where is your sister? Si, suponiendo que tienes una hermana. So, where is your sister? You can say, Oh, she's at school. Está en la escuela. Eso significa, ¿verdad? Está en la escuela. El at no tiene ninguna diferencia en cuanto a la, a la traducción. Pero, cuando usas at, te salvas de asumir que tu hermana está dentro de la escuela, porque puede ser que alguien pase por la escuela y la ve que ella está en la librería, que está fuera de la escuela, ¿verdad? Entonces, y ahí tú ya, si tú dijiste, oh, she's in her school, dijiste que estaba dentro de la escuela, pero si alguien la ve y está fuera de la escuela haciendo cualquier cosa, eh, ya quedaste como mentiroso, por decir así. Lo mismo con alguien que está en el trabajo. Sí, like, ¿What are you right now? Oh, I'm at work. Est estoy en el trabajo. Pero puede ser que en el momento específico estabas afuera del trabajo comprando un, un pancito y un fresco. Entonces, pero lo que estás haciendo es: estás en el trabajo, ¿verdad? O sea, estás allí, pero no necesariamente estás dentro del lugar en el cual tú trabajas. Así que por eso utilizamos at. At es para hablar acerca de lugares a los cuales vamos con frecuencia, en los cuales estamos dentro de los lugares, pero así como estamos dentro, puede ser que no estemos específicamente verdad, dentro de ese lugar. Así que para eso vamos a utilizar ADD. ADD ad de cierta forma nos protege las espaldas eh, en asumir que estemos específicamente en el lugar que dijimos que estábamos. Um, Ingrid. Good evening. evening. Sí, este, sí, ¿Qué con respecto al... quizás sobre ese tema, ¿verdad? Con respecto al examen en dos ejercicios, en el B y en el F, tuve problemas. Porque uh -huh. me con el ejercicio de las horas y esta de la, del de, de riding, todo eso. Uh -huh. Pero, este, no sé si por esa razón no me dejó seguir en la plataforma. Porque yo quise modificar, o sea, solucionar, ¿verdad? Y ya no me permitió. Uh -huh. Entonces, no sé. Vaya, eso lo que les acabo de explicar es específicamente para utilizar at como preposición de lugar, para hablar acerca de lugares. Ahora, como preposición de tiempo tiene una función ahí sí ya mucho mucho más específica. Cuando hablamos de at o utilizamos at hablando de tiempo, por lo que usted mencionó de las horas, se refiere a una hora exacta. Entonces, cuando yo digo por decir algo at noon Significa que es exactamente a las 12. O sea, eso va a suceder a las 12. Um, siempre que ustedes digan algo que toma lugar at a specific hour, significa que eso pasa a esa hora. Por ejemplo, vaya un ejemplo mío. Um, yo puedo decir: I have to pay, to pay for Spotify every 26th of the month at 1.30. 1.36. Entonces significa que yo pago por Spotify cada 26 de mes a la 1.36. Porque eso es algo bien exacto y que pues, siempre pasa a esa hora, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos at cuando hablamos acerca de, del tiempo. En cuestión de lugares es un poquito distinto, pero eso puede llegar a causar problemas. O sea, porque ustedes se aprenden que a una hora, o sea, ustedes pueden decir in or um, we do this. ¿Qué? Por decir algo, uh, the meeting is in 3 p.m., por decir algo. O, ajá, digamos que es a las, a las 3 de la tarde. Pero si ustedes ponen in, eso no estaría correcto, porque tendría que ser at 3 p.m., porque es exactamente a las 3. Así que eso a veces puede causar problemas con, con, con la forma en la cual vamos a utilizar esta preposición específica. Y tenemos que saber, ¿verdad? Si estamos refiriéndonos a un lugar o a un tiempo al momento de usarla um, no sé Ingrid si había algo más no solamente eso ah, okay. gracias bueno um, solo les quería comentar una cosita más porque ya en sí ya o sea, nos queda nos quedamos sin tiempo eh, con esta palabra sí aquí mom esta se pronuncia mom mom así como está escrito de esta forma es la versión británica que nosotros usamos o de la que nosotros usamos como mom. Sí, mom sería en, en americano, por decirlo así, y se refiere a mamá, ¿verdad? Pero mom, mom, es lo mismo, pero con una pronunciación un tanto distinta y de cierta forma puede llegar a sonar incluso hasta más especial cuando, cuando utilizamos la pronunciación eh, británica. Pero bueno. Pues se acabó el tiempo, chicos. Básicamente no tuvimos chance de hacer lo que yo quería porque yo quería que habláramos un poco ya al final, ¿verdad? De nuestra apreciación, lo que pudimos haber, um, pues, no sé, entendido o lo que nos pudo haber gustado acerca de, de las clases. Pero pues solamente me queda decirles que para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes durante este tiempo. Ya pues a partir de ahora, ¿verdad? Es bastante difícil o será bastante difícil que nos encontremos porque es la forma en la cual funciona eh, el curso con corporativo. Casi nunca se, se ve que repitamos eh, con los cursos distintos, pero pues espero que igual con quien sea que ustedes sean asignados en el siguiente curso. Y les invito a continuar porque desde mi punto de vista, muchos de ustedes tienen muy buenas bases y están haciendo un muy buen trabajo. Créanme que para ser un grupo de Beginner One. O sea, han hecho cosas muy, muy buenas, muy, muy bien, perdón, y o sea, siento que han trabajado muy bien. Um, me hubiese gustado bastante haber conocido quizás un poco más de ustedes, pero el grupo era bastante grande. Casi siempre los grupos, no sé, tienen alrededor de 16, 17 personas, pero este fue bastante, bastante numeroso. Pero a la misma vez, eh, pues me alegra, ¿verdad? Que hayan tomado la oportunidad. Me alegra también haber trabajado con ustedes y pues es un gusto. Um, yo quería que me regañaran, de hecho, hoy, porque siempre me gusta que en la última clase me digan, mire, teacher, me no me gustó que usted dijo esto, hizo esto, nunca me pasa, pero quería que con ustedes me pasara, pero no sé, ¿verdad? No sé cómo hubiese sido si me hubiesen regañado, de verdad. Um, pero pues nada, gracias por su tiempo, gracias por las 16 noches que estuvieron aquí, a los que estuvieron todos los días. Eh, lastimosamente no tengo... No tengo chocolates, pero como diría uno del, del grupo de las 9 a las 10, él siempre dice, pero ahí está el archivo Wallet Teacher, si quieres dar un premio, ahí mándelo no hay problema. Entonces, eh, pues nada, un gusto y espero que sigan adelante. Sí, por favor, sigan adelante. Y pues nada, thank you guys very much. I will be seeing you around probably, we don't know. Um, and yeah, it was, it was a big pleasure for me to be here working with you guys. Gracias, ti gracias, ti gracias, gracias. gracias, por todo. Bendiciones